Good night, teacher. Hello, Rodolfo. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora sí ya me dejó entrar, profe, pero no me deja responder ahora. Híjole. Sí, ahí sí. Tendríamos. Y porque usted no tiene datos, con sus datos no ha intentado. Sí, intenté, pero lo mismo. Me sacan la aplicación y en la página se me queda trabado. Ah, pues probablemente sea cuestión de la aplicación, ¿verdad? Ahí tendríamos, perdón, de la página. Como le digo, quizá, lo raro es que a mí no me está fallando, pero tal vez les esté fallando a más personas. Ahí nada más tendríamos que esperar y intentar de nuevo mañana, ¿verdad? Aún tenemos un poco de tiempo para... Sí. Ajá, estaba pero... haciendo lo del ejercicio que nos explicó ayer. Ajá. Y sí, le daba y no me cargaba ni nada. Sí, ahí vamos a tener que esperar un poquito, a ver, tal vez ya se solucione la cuestión de la plataforma, porque sí, por el momento no han reportado nada, pero probablemente esté fallando un poco, ¿verdad? Ahí nada más hay que tener un poco de paciencia en eso, y ya esperemos que el día de mañana se pueda, porque ¿en qué sección se queda ahorita? ¿O ya la terminó toda? No, me he quedado en la sección que explicó ayer. En la de las horas. Ajá. Sí, en la de las horas. Ah, pues vamos bien. Ajá. Tenemos tiempo aún, no se preocupen. Ajá. Ya esperemos que... Igual el día de mañana, el jueves es el último día, ¿verdad? Así que tenemos chance y esperamos que no se complique. Hi, teacher. Good night. Hello, María. How are you? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Pude Excelente. Lograr que inscribirme. Ah, ok. Nice. Sí. Ay, sí. Gracias. Y comentarle que con la actividad del 5.4 de la tarea del reloj, solo en la primera es que no pude. Solo en esa fallé. ¿En la primerita? Ajá. No sé por qué. Pero sí, solo en la primera. En la que dice dos, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita quiero buscarla para... Sí, realmente no sé. No sé por qué me confundí. Y sí, ahí solo en esa no pude terminar de hacerla, no sé. Hice varias conjugaciones. Pero si no sé qué. Y ahí todas sí me salieron buenas. Porque bueno, quiero ver. Está ahorita ahí, en esa. Ahorita estoy abriendo, ajá, para ver. Si es que cabal, no sé, creo que. Dice que cabal solo en esa, me confundí, cabal, solo en la primera. Todas me salieron buenas. Pero es ahora de... Sí, porque digamos en español, ¿cómo lo diría ahí? ¿Cuáles son las dos opciones? Ajá, eso traté así también, lo leí. Y yo dije, ¿qué sería la 2A es la que me salió mala? Ajá. Entiendo que es la 7.50. Ajá. Entonces ahí, pues no sé. Ya sé cuál es el pequeño detalle acá. Ajá. Sí, veo que en la primera dice 10 to 7. Ah, no, creo que eso es correcto. No, es que no son las 7.50, son las 6.50. Ajá. Ah, por eso. Porque ahí ya van a ser las 7, por eso es que el chiquito ya está sobre el 7. Ajá. Ah, entonces... A lo mejor mis lentes no ayudan mucho y me confundí. No, creo que eso también me confunde, porque prefiero no, en el teléfono, ¿verdad? Ya de un solo nos dice, ya estar leyendo la escena con relojes así, ya es como que... old style y ya cuesta un poco más leer la hora, pero sí. Ajá, ahí ya faltan 10 a las 7 o serían las 6.50. Ajá. Ajá. Entonces, ok. Ajá, es como en la 3, mire. Por ejemplo, en la 3
Faltan 15, faltan 15 minutos para las 9, entonces ahí Ajá, como que está un poquito menos, ¿verdad? El problema es que en ajá. ese, el 7 ya está sobre cabalito, casi sobre el 7, entonces por eso quizás Esa nos está sí la vi confundiendo. bien, Ajá. porque it is a quarter tonight. Ajá. Ajá, entonces siento que no me costó esa, pero bueno, ahorita veré. Sí, no se preocupe. Hi Sí. Lilian, hi Jamie, Ahora hi sí, Miguel, hi hoy sí Patricia. ya. Ah, ok, Ya excelente. estuvo, teacher, gracias. Hello Es que yo Vanessa, había also. visto que eran las 7, Hola, pero teacher. okay. Hello. No, o sea, yo me fui en chico porque pensé que también eran las 7:50. Ahorita Okay. que lo analicé bien, ya de que, ah, no, ya entendí. Sí, entonces ya está. Solo estoy pendiente con las 5.13 y las 5.10 que no terminé la 3A porque me puse a trabajar en unos cuadros de nota, entonces, y con estaba inscribiendo a mi hermana, entonces ahí se me fue el tiempo. Sí, de hecho, esa parte de los verbos ahora la vamos a ver, así que espero que con eso ya les ayude a hacer las demás partes, La voy a ¿verdad? poder hacer, ajá. Ahora lo vamos a ver, Sí, así que y no se preocupe, ahí vamos a ver cómo vamos con sí, eso. ok, entonces. Y los demás, ¿cómo Déjame vamos con la plataforma? ¿Han podido avanzar? ¿Algún detallito por ahí que no les da alguna parte, alguna sección, algo del examen? O algunas de los ejercicios anteriores. Teacher, yo Dígame. estaba antes de escribirle con la consulta que tenía, fíjese que estaba terminando lo del examen y hay una parte donde dice que qué está haciendo Mari. Entonces le ponen unos audios y según yo, es de la última parte del examen, según yo, está viendo televisión, es watching TV. Pero si pongo watching TV, me lo da incorrecto y watch TV igual me lo da incorrecto. ¿Será que es eso lo que está haciendo o no es que está viendo televisión? Va, permítame, voy a revisar eso ahorita. ¿Se acuerda exactamente qué número es? Creo que la 513, ¿verdad? Creo que esa es, porque creo que es de De la. las últimas, sí. Ah, sí. Me sigue que es la tercera, ¿verdad? Sí, creo que es la tercera donde está preguntando que qué es lo que está haciendo. Entonces, para mí Ah, está pero. viendo televisión. Ajá. Va, en ese caso, le puso apóstrofe S. Lo ha puesto, bueno. Es que mira, bueno, según veo las respuestas, lo puede poner contractado, lo puede poner de manera completa. Si pone television, quiero ver. Si es oración completa. Si lo va a poner completito, así, like, she is watching television, esa parte se la va a agarrar nada más contractada. Es decir, she is watching television, ¿ok? Ah, okay. Si pone she is watching, okay, she is watching, sorry. En ese caso, si lo va a poner completo, tiene que poner nada más TV. La Ajá, T y la correcto, sí V, lo había puesto solo con la TV. Ajá. Ah, ok, Sí, porque si pone. Igual aquí depende la circunstancia, ¿verdad? Pero por igual, en ese caso, incluso si usted lo quiere hacer más simplificado, puede poner solamente watching TV. Ah, okay. Okay. Voy O a verificar qué o le watching television también. Eso, Ok. a eso me refería. Ya Ok. en las demás sí creo que tenemos que escribir todas las oraciones completas, pero creo que esta en específico, creo que le han puesto bastantes opciones para evitar ese problema y solo poner la frase, ¿verdad? Que es una de las frases que vamos a ver el día de ahora. Pero sí, con eso creo que se pudiera complementar. Thank you, teacher. No problem. ¿Alguien Yo más? igual. Yo igual, teacher, tuve problema con la 3, ese mismo, el 5.13, de que no le hallaba cuando está comiendo Mari. Ese Ahí. pero sí me pegó el cheese eating. She's eating.
Así es, ahí en ese caso sí, también incluso solo pudiera, no sé, alguien pudiera poner nada más ir, en verdad también se lo va a agarrar. Pero en el caso de la, quiero ver. Sí, en el caso de la segunda, bueno, también creo que casi en todas han puesto, permítanme. No, solo en la quinta, en la quinta. Sí, en las últimas tres creo que no han puesto nada más la frase. Entonces ahí sí tendríamos que poner la oración completa. No, es que estoy viendo las diferentes opciones de respuestas que hay, diferentes opciones de respuesta correcta que hay. Entonces, cuando en algunos casos, digamos, no le agarra la oración completa, puede poner o puede intentar también poner solo la frase, ¿verdad? Sin poner el sujeto ni el verbo. Ajá. Okay. Que en algunos casos también se la va a aceptar, pero en otros casos no. Tiene que poner la respuesta completa. Okay. Igual, ¿verdad? Ahí, hay de tener cuidado también con las mayúsculas al inicio, porque siempre que iniciamos una oración tiene que ser con mayúsculas. Tal vez también ese es el problema que algunos se les esté dando, ¿verdad? Que cuando ponemos, por ejemplo, cuando ponemos she is, la S tal vez no la ponemos mayúscula, o cuando ponemos watching television, también la W no la ponemos mayúscula, y la plataforma es bien meticulosa en ese aspecto, ¿verdad? Que tenemos que poner las mayúsculas siempre al inicio de una oración para evitar ese problema. Uh-huh. Pero sí, ahí hay varias maneras en las que se puede intentar. Siempre con la misma frase, ya sea de manera completa, de manera contractada, okay, o solamente la frase, también ahí podemos intentar de diversas maneras. Ahí nada más sería de como les repito, de reintentar, ¿verdad? Y ya si usted se casa, pues ni modo, ¿verdad? Ahí le toma una captura y me lo manda, y yo ya le indico el elemento que le hace falta o qué es lo que ha puesto de extra, porque muchas veces ponemos cosas extra, ¿verdad? Pero sí, no es de desesperarse, sino que nada más de intentar con diferentes frases, ¿ok? Que de hecho, hablando de esas frases, eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Y ya con eso espero yo que eso les dé más o menos una pauta para poder seguir con las demás partes. Porque en la 5.3 se ven un poco estas frases que vamos a ver el día de ahora. Pero en la 5.10 y en la 5.16... usted también va a poder aplicar lo que vamos a ver el día de ahora. Ya que ahora solo vamos a ver las frases, pero de manera completa como oración, creo que ahí adivinando, creo que lo puede realizar. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque es muy parecido cuando estuvimos viendo wearing. ¿Se acuerda cuando utilizamos wearing? Ahora literalmente ese wearing lo vamos a sustituir por cualquiera de esas frases para hacer referencia a cuestiones que estamos haciendo, pero eso ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero sí, esa sería la idea, ¿verdad? De intentar, ya sea con oración completa o con oración corta. Igual creo que hay un ejercicio, creo que es el... Quiero ver. No sé si en el examen creo que hay uno. Ah, no, 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 en 5.10, que varios me han estado preguntando. Déjenme ver si se los comparto ahorita. Ya tenía por acá listo para el día de ahora, pero quiero ver. Ah, sí, en el 5.10. Acá varios han tenido un poco de problema porque acá es de opción múltiple, ¿verdad? Pero la tercera no es de opción múltiple, sino que usted tiene que escribir. Entonces, obviamente, acá, de acuerdo a la imagen, nosotros sabemos quién está haciendo, ¿ok? Lo que se pide, ¿verdad? Y muchos han puesto nada más su and Tom. La respuesta está correcta, pero en un 50%, ¿ok? Obviamente la plataforma no le va a dar correcto, ¿ok? Solo escribiendo el 50% porque es una parte en la que usted tiene que escribir, ¿ok? Tiene que escribir la oración completa. Aquí nada más tendremos que tomar en cuenta, digamos, por ejemplo, las oraciones que vemos aparte, ¿ok? Las que vemos en las demás respuestas. Que tenemos sujeto, verbo, complemento, ¿ok? El verbo y el complemento, ¿ok? Entonces, si se fija, tenemos también acá otra vez sujeto, verbo, ¿ok? El ing, el que vamos a ver el día de ahora, y el complemento, ¿verdad? Entonces, en todos está utilizando lo mismo. Entonces, acá tiene que ser lo mismo. Tiene que escribir, en este caso, su and Tom, que sería el sujeto, luego el verbo to be, luego el complemento que ya nos lo da la oración, que ¿okay? En este caso, la pregunta ya nos da having breakfast, ¿ok? Entonces prácticamente solo tenemos que ver si vamos a poner am, is, or are
para su entorno, ¿ok? Entonces ese ya es trabajo que usted tiene que recordar, ¿verdad? ¿Cuál vamos a utilizar para su entorno? Que estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Entonces solo ponemos su entorno, ponemos el am, is, or are, y luego ponemos having breakfast. Y como es una oración completa, si se fijan todas las oraciones que tenemos en las respuestas, en las demás respuestas, todas llevan un punto al final, ¿ok? Entonces es importante no olvidarnos de ese punto, ¿ok? Porque si no le ponemos el punto a la oración, nos lo va a dar incorrecto, ¿ok? Igual con Sue and Tom, son nombres propios, entonces S y la T tienen que ir mayúsculas, ¿ok? Porque si no ponemos mayúsculas esas, la S y la T, también nos la va a dar incorrecta. Entonces nada más hay que tener cuidado en esas cuestiones de escritura, ¿verdad? Para que ya eso se nos haga más fácil, pero igual está bastante fácil porque, como les repito, en el ejercicio nos da la respuesta, ¿ok? Así que ahí sería nada más de intentar, ¿verdad? No sería poner únicamente su en Tom, ¿verdad? Que es lo que algunos creo que han estado poniendo. Así que, all right. Recuerde, ¿verdad? Que cualquier detalle me puede escribir sin ninguna pena, ¿ok? Yo siempre estoy ahí tratando de responderles a tiempo, o por lo menos de responderles, no a tiempo, pero sí de responderles y por cualquier duda que se presente, ¿all right? Así que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Y luego vamos a empezar con la parte de vocabulario del día de ahora, ¿all right? So, el día de ayer estuvimos viendo un poco, bueno, les dije que acá habían unas frases, ok, que íbamos a ver el día de ahora. Vamos a ver un poco sobre las ing phrases, ok. Y también vimos un poco sobre la hora. Vimos ahí un par de opciones, right, que tenemos para decir la hora. La primera frase que vimos fue o'clock, ok. O'clock, que significa en punto, right. Esa frase la podemos utilizar cuando tenemos la hora exacta, right? Like 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, okay, etc., right? Etc. Also, otra frase que vimos fue past, okay? Past. En este caso, decíamos que utilizamos past y también after para hacer referencia al número de minutos que han pasado desde una hora determinada, okay? Así que decimos el número antes de decir la hora. Por ejemplo, acá han pasado 5 minutos desde la 1 de la tarde, right? So it's 5 past 1 o it's 5 after 1. Okay, ahí tenemos dos opciones, okay? También decíamos que teníamos esta opción de 105, la cual lo utilizamos cuando hay un 0, es decir, 01, 02, hasta 09. En ese caso podemos utilizar esta estructura. 105 y con cualquier otro número, ¿verdad? It's 505, it's 506, okay? It's 12 of 3, okay? Ahí podemos utilizar esas frases sin ningún problema, okay? Y igual, en ese caso es muy importante respetar los guiones, ¿verdad? Por ahí alguien me preguntaba ayer de los guiones, que si cuando decimos, por ejemplo, 25, 25, si es obligatorio escribir los guiones, y sí, okay, es muy importante que respetemos esa parte. Luego hicimos otro ejemplo, okay, 10 past 1 or 10 after 1, okay. Luego hablamos de otra palabra que era quarter, que significaba 15, right? O un cuarto, en este caso un cuarto, okay, it's a quarter past 1. Cuando estamos hablando de hora, a quarter serían 15 minutos, ¿verdad? It's a quarter past 1. Okay, or it's a quarter after 1. Y también tenemos la manera fácil de decirlo, okay? It's 1:15, okay? La cual puede estar separada o también puede ir en algunas ocasiones unida por un guión, así como acá, okay? 1:15, okay? Pero ahí es cuestión de gustos, okay? Si usted quiere escribirlo sin guión, it's correct. Si lo quiere escribir con guión, that's also correct. Luego vimos a half, okay? A half. Ahí, como me mencionaba alguien por ahí, no pronunciamos la letra F, ok, sino que decimos half únicamente, ok, que significa 30 o media, ok. Así que teníamos esta frase, it's 1 and a half, es como la 1 y media, ok. It's 1 and a half, ok. Aquí también podemos utilizar la frase past y la frase after, ok. O decirlo de manera simple, it's 1:30,
Okay. 1:30. Y ahí hicimos un par de ejercicios utilizando AM, PM, or in the morning, in the afternoon, okay? Y ahí hicimos algunos ejercicios en cuanto a eso. All right? So now I have a short practice, okay? Tengo una práctica super, super fácil over here. So le voy a dar un minuto para que me escriban por ahí en su cuaderno, what time is this, okay? What time is this? Acuérdense que estamos practicando past, after, to. Ah, por cierto, to se me olvidó mencionarlo. Por acá la teníamos. Let's see, what is it? Acá está. It's 1:45, okay? Aquí decimos la hora que se aproxima, okay? Es decir, faltan un cuarto para las dos, okay? 1:45, okay? Así que esa era la otra frase que vimos el día de ayer, all right? Así que recuerde que tenemos más de una opción disponible, más de una opción acertada para describir this time, okay? So let's do it, okay? Sorry, I'm going to give you 1 minute, okay? Para que me escriba la hora y luego le voy a preguntar individualmente para que me ayude, okay? Remember, we have different options, okay? Tenemos diferentes opciones, así que ahí nada más elegiríamos o escribiríamos las diferentes options, okay? No hay una más correcta que otra, simplemente we have different variations, ok? Diferentes variaciones y diferentes maneras de describirlo o de, you know, de demostrarlo, right? O de escribirlo o de decirlo. Of course, in this case, we don't have AM or PM, ok? That's not a problem. But the idea is the same, okay? Ahí nada más le agregamos AM or PM or in the morning, in the afternoon. Y ahí completamos la hora, pero en este caso no es necesario, okay? We are just practicing the time. Solo estamos practicando el tiempo. All right, let's see the number one. Vamos a ver, lo voy a preguntar a alguien por acá. Let's see, Lilian, can you help me with number one? Uh-huh. Permítanme que eso no lo había hecho. Serían it is 8:55. Okay. Uh-huh. It's 8:55. Okay, that's the simple one. Okay, the easiest one. That's the one that I prefer. Okay, excellent. So let's see. Esa es la que más me gusta a mí, right? La más fácil. Let's see, Marielos. What is another option? ¿Cuál sería otra opción, Marielos? Si no vamos con Midori, let's see Midori. ¿Cuál sería otra opción? Another option for this. Let's see, Patricia. It's a 5. Uh-huh. 5. Fast to night. Excellent. Okay. It's 5 to 9. Uh-huh. It's 5 to 9. Okay. Faltan 5 para las 9, right? It's 5 to 9. Okay. Excellent. Okay. Nice. Let's see, do we have another option here? ¿Hay alguna otra opción en ese caso? Of course, we can teacher, tell me. Uh-huh. Uh-huh. Sería 5. Sería it's 8:55. After night? No, sería 5 after 9. Ya lo entendí. Ahí sería mejor it's
55, after or past, ok, cualquiera de las dos, sería 8, porque ya han pasado 55 minutos de las 8. Uh-huh. Yeah, that's also correct. No, okay. Yo quería decir 5 para las 9. Ah, sí, ya no las habían dicho, it's 5 to 9. Uh-huh. Acá la teníamos, it's 5 to 9. Uh-huh. It's 5 to 9, 5 para las 9. Pero también podemos hacer esto, right? Solo que es un poco más complicado, ok. It's 55 after 8 or past 8, right? Así que ahí tenemos esa opción. Let's see, the next one. Let's see, Vanessa Rivera. ¿Cuál sería la primera opción para este caso? Uh-huh. It's 12:30. It's 12:30. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. It's 12:30. Nice. Let's see. What's another option? Rodolfo. What do you think, Rodolfo? ¿Se puede decir 3-0? No, en ese caso utilizamos el 0 solo cuando está al revés. Si fuera las 12 y 3, sí, pudiéramos decir 12:03. Pero acá son 30, so. Uh-huh. Ya nos dijeron acá el 30. Uh-huh. ¿Cuál sería another option? Me recuerdo cómo se dice medio. ¿Medio? Se dice half. Ajá. Uh-huh. A half. Uh-huh. Sería is 12 a half. Ah, okay. Ahí sería al revés. Sería a half. It's a half past or after 12. Uh-huh. Uh-huh. Recuerde que aquí cuando utilizamos past or after siempre decimos cuántos minutos han pasado, okay? O qué tanto tiempo ha pasado, right? It's a half past 12 or it's a half after 12. Okay, so that's also possible. And the last one, okay, let's see. The last option. Let me, Tania. Let's see, Tania. ¿Cuál sería la respuesta para la última? If not, let's see. Uh-huh. Se le escucha un poco cortado, quizás es por la señal, probablemente sea. Ajá. Uh-huh. Let's see. 5:09. Ah, okay. Ahora sí lo escuché. Okay. It's 5. Oops. It's 5:09. Okay. Nice. Ahí sí podemos utilizar el O. Okay. Porque tenemos un cero y medio, ¿verdad? It's 5:09. Excellent. Let's see, Miguel. What's another option? ¿Cuál sería otra opción, Miguel? Uh-huh. If not, let's see, Marta. Uh-huh. ¿Cuál sería otra opción, Marta? Si no, alguien que nos ayude por acá. Uh-huh. Sí, yo. It's night after 5. Ah, excellent. Okay. It's 9:05. Excellent. Okay. It's 9:05. Okay. Han pasado 9 minutos de las 5. Okay. Or it's 9:05. También puede ser, right? It's 9:05. Excellent. Okay. So, es muy importante que siempre nos acordemos de utilizar it's, ya que
va dentro de su estructura, ¿verdad? Uno en español dice, ah, son las, o es la, right? Y ahí uno dice nada más es, o son las, ¿ok? Pero en inglés tenemos que utilizar siempre it's al inicio de la hora, ¿ok? It is, ¿ok? Or it's, y luego decimos el tiempo, ¿ok? Now, para practicar la parte de ahora, tengo una pequeña conversation, vamos a practicarla. Acá he incluido varias de las frases que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Así que probablemente tengan algunas dudas en cuanto a ellas, pero vamos a practicar primero la pronunciation, ¿ok? So, vamos a escucharme y luego les hago la pregunta si tienen alguna duda por acá. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry too. Sorry, I'm getting hungry. Let's eat. I'm getting hungry. Let's eat. All right, vamos a ver, ¿alguna duda? En cuanto a alguna frase. Todas las que estén en ING las vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Así que en esa me van a tener un poco de paciencia, ya que esa la vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Cuando sea doing, cooking, making. Teacher. Teacher. Morning. What may making? Making, What are you making? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás preparando? Sorry. ¿Qué significa making? Making, preparando. O haciendo. Preparando, ok. Doing es haciendo. What are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo, Steve? What are you doing? Do you know? Which one? Is. ¿Cuál? It's 2 o'clock in the morning. Son las 2 de la mañana. Okay, son las 2 de la mañana. It's 9 o'clock in the morning. It's 2 o'clock in the morning. Let's eat. Let's eat. Vamos a comer, okay? Let's eat. Vamos a comer. Esa es una frase que eso significa, okay? Let's eat. Vamos a comer. Y por acá también tenemos hungry. Hungry, se dice con la letra A, ¿ok? Hungry. No se dice hungry con U, sino que con A. Hungry. Hungry. Significa hambriento, ¿ok? I'm really hungry. Estoy bastante hambriento, ¿ok? Hungry. Hungry. Se lo voy a poner por acá. Hungry. Hungry, así se dice, ¿ok? Hungry. Okay, lo voy a leer nuevamente y luego lo practicamos en grupos, okay? Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Okay. So, no sé si le pueden tomar captura de pantalla ahorita rapidito. Mientras hago los grupos o le toman foto. Okay. And then, para que lo tengan ahí listo para practicar. Okay. Vamos a practicar por unos 3 o 4 minutos. And then, vamos a regresar a nuestro grupo principal para ver algunas de estas frases, right? Solo una consulta. Dígame. ¿Cómo se pronuncia o cómo se dice getting hungry? Getting. La palabra getting. Getting. Así como está con A, getting. Getting, ok, gracias. Getting hungry. All right. Por si casualidad no le pudieron tomar captura, les voy a mandar eso ahorita al crear los grupos. Lo voy a mandar a WhatsApp, ¿ok? Así que, mientras tanto, por favor acepte la invitación.
y nos vemos en un ratito ahí en los grupos, ¿ok? Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I'm eating, como dijo que mencionaba, Getting hungry yet. Hoy Let's cambiamos. See. Hoy tú eres. Hi, Mom. What are you doing? What are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry, let's eat. Excellent. Okay. Solo nosotras éramos, ¿verdad, teacher? Quiero ver, Tania, Patricia, Jackie y Elizabeth. No escuchamos a las otras señoritas. Solo Elizabeth y yo estábamos. Ajá. Hola, hola. ¿Qué le dice Tania? Tania. Hello. Hola. Creo que Tania tiene bastante interferencia porque se escucha. Interfiere. Perdón, todavía estamos en el grupo. Es que tengo un problema de conexión. Sí, todavía estamos acá. ¿Puedo participar, teacher? Ya. Dale. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Hi, Mom. What are you doing? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Okay. Hello. Hello. Did you finish? ¿Terminaron? Sí. Okay, excellent. ¿Alguna duda en cuanto a alguna palabra o algo? Getting hungry. Getting hungry. Ah. No, pero yo creo que lo decimos bien. Sí, se dice bien. Nada más el significado sería I'm getting hungry. Ya me está dando hambre. Es como cuando uno dice en español, ya me está dando hambre. I'm getting hungry. El verbo get se puede utilizar de diferentes maneras, pero es bastante difícil explicar cada una de ellas así por completo, sino que ahí por contexto se nos va dando. Pero en este caso es nos está dando hambre, me está dando hambre o tengo hambre. Tengo hambre también. Tiene variaciones según el tiempo de conjugación. Entonces. Eso, y se puede combinar con diferentes palabras diferentes. No solamente para cuestiones de comida, ¿verdad? De I'm getting hungry. Entonces tengo, esa es tengo. Así es. Teacher. Dígame. Y hungry tiene el mismo significado que starving, ajá. En ese caso, starving funciona igual que cooking, porque si se fija termina con ing. Entonces, eso sería starving es casi muriéndose de hambre.
Es así como la frase, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre, I'm starving. Ajá. Entonces ahí se utiliza como verbo principal. Por ejemplo, cuando usted dice estoy cocinando, I am cooking. Pero si tiene bastante hambre, ¿verdad? Y se está muriendo de hambre, sería I'm starving. Ajá. Que también se puede utilizar. Pero no es un adjetivo, porque hungry es hambriento. Ahí es como usted se siente, ¿verdad? Pero starving es parte de un verbo. Es pasado de hambre. Ajá, sí, ya es más que hambre. Así es, ajá. All right. Yeah, no problem. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Thank you. Okay. Okay, welcome back. All right, ahora que ya vimos ahí un poco de algunos verbos, okay. Nos vamos a enfocar un poco en la estructura el día de mañana. Sin embargo, como les dije anteriormente, ya que vimos, por ejemplo, el present continuous o el present progressive, por ejemplo, I am wearing, I am not wearing, pues prácticamente funciona lo mismo acá, ¿okay? Siempre vamos a utilizar el verbo to be. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en aprender algunas activities, ¿okay? Nos vamos a enfocar primero en las actividades para que luego se nos haga más fácil hacer las oraciones, all right? Así que, let's see. Primero vamos a ver algunas actividades, ¿okay? En la plataforma usted tiene acceso a este video en el que acá le está mostrando algunas actividades, ¿ok? Acá las tenemos en presente, ¿ok? Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television, ¿ok? Ahora, estos verbos, hay algunos que tienen un diferente complemento, ¿ok? Y eso es lo que quiero platicar ahorita con ustedes, ¿ok? Por ejemplo, play. Aquí, si se fija, tenemos un deporte, ¿verdad? Que sería tenis. Puedo utilizar play con diferentes deportes. Por ejemplo, play soccer, play basketball, ¿ok? Play softball, play baseball, ¿ok? Puedo ponerlo ahí con diferentes deportes. También el verbo play lo puedo utilizar para tocar un instrumento. Por ejemplo, play the piano, play the guitar, ¿ok? Puedo hacer esas combinaciones con ese verbo, ¿ok? Así que es muy importante que sepamos esos complementos, con qué podemos acompañar cada uno de los verbos, ¿ok? En ese caso, play lo puedo acompañar de diferentes deportes, ¿ok? Ride. Ride, así se dice, ok, ride. En ese caso significa montar, ok. En ese caso está montando una bicicleta, right? Ride a bike. Pero también podemos ride a horse, que sería montar un caballo, ok. Ride a horse. Y también incluso una motocicleta, ok. Ride a motorcycle, ok. Así que tenemos diferentes complementos para este verbo. Ahora, run. ¿En dónde puedo correr yo? Porque aquí tengo solo correr, ¿verdad? Run. ¿Pero en qué lugares se pudiera correr? ¿Con qué más lo puedo complementar? Uh-huh. In the park. Run in the park. Excellent. Uh-huh. Correr en el parque. Run in the park. Uh-huh. In the street. In the street. Uh-huh. Uh-huh. In the beach. Uh-huh. Uh-huh. On the beach. Uh-huh. También podemos decir run in the morning, run in the afternoon. Okay. Entonces, puedes ir acompañado de diferentes verbos, ¿ok? Diferentes complementos. Swim. Swim. ¿Dónde puedo nadar? Swim. In the beach. In the playa, right? In the beach. In the pool. In the pool. Ajá, en la piscina. In the pool. Ajá. Yeah, creo que son los más comunes, ¿verdad? Ajá. O en el lago. In the lake. Ajá. In the lake, right? Ahí nada más quiero que esté como que se dé cuenta, ¿verdad? Que esos verbos los podemos complementar con algo más. Podemos decir nada más swim, ok, I swim, ok. Pero también los podemos complementar con algo más, ok. Para sacar provecho de ellos. Take a walk funciona igual que run, ok. Porque lo podemos hacer en diferentes lugares, ok. Take a walk in the park, take a walk in the street, take a walk in the morning, ok. Dance, aquí lo podemos combinar con cualquier ritmo, que okay? Dance reggaeton, dance bachata,
dance salsa, dance cumbia, okay? O dance in the morning, dance in the afternoon, okay? Ahí lo podemos combinar con diferentes verbos, right? Drive, okay? Drive. Igual, drive a car. Drive a bus, okay? Ahí lo podemos complementar con diferentes cosas. Go to the movies, en eso sí no tenemos más que decir si es en la mañana o en la noche. Go to the movies in the morning. Go to the movies in the afternoon. Shop. Okay. Shop. Comprar. Ajá. Comprar. Okay. Shop. Read. Aquí podemos leer diferentes cosas, right? Read the book. Read the newspaper, el periódico. The newspaper. Read a magazine, una revista. Read a magazine. Okay. Study, aquí dependiendo, ¿verdad? Lo que nosotros estudiamos, study English, study online, okay. Okay, ahí podemos combinarlo con varias cosas. Y watch, aquí tenemos watch television, pero lo puedo combinar con watch YouTube, watch Netflix, watch videos, okay. Ahí lo puedo combinar con cualquier cosa que sea multimedia. Uh-huh. Teacher, go to the movies solo sería el verbo go, que es ir, se podría combinar con otro, con otros complementos. Por ejemplo, go to the house. Ah, sí, sí, es cierto. O sea, con otro lugar se refiere. Así es. Acá nada más no les dije eso porque, como aquí se ve que van para el cine, ¿verdad? Pero sí se puede, por ejemplo, go to the house, go to the work, go to the park, go to the beach. Uh-huh. Podemos poner diferentes complementos también en ese caso. Uh-huh. Yes, that's true. Okay. Ahora, en esta parte, si se fija, acá tenemos los verbos normales, ¿verdad? Pero el audio le da verbos en ING, que serían las frases que vamos a ver el día de ahora. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos complementar o en las que podemos escribir verbos en ING. Así como en este caso que les decía, ok, play tennis, play soccer, igual lo podemos hacer en este caso, ok. Por eso he puesto acá el ING más el complemento, porque también me interesa que lo sepamos cómo complementar con algo más, ok. Por ejemplo, play sería de manera normal, ok, una actividad normal, pero para hacer referencia a algo que alguien está haciendo en el momento, lo vamos a cambiar y le vamos a agregar ING, ok. Entonces eso pasa de jugar a jugando. ¿Ok? Play, playing. Jugar, jugando. ¿Ok? Y ahí le puedo agregar también un complemento, ¿verdad? Playing soccer, playing tennis, playing video games. ¿Ok? Ajá, playing hockey. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Entonces ahí yo le puedo agregar cualquier cosa a esta frase. ¿Ok? Entonces vamos a ponerla acá solo para que nos quede fácil. Playing soccer. ¿Ok? Playing soccer. Y así vamos con la mayoría de verbos, ¿ok? La mayoría de verbos que tenemos. Es muy fácil cambiarlos de presente a present continuous, ¿ok? Algo continuo, es decir, algo que estamos realizando, únicamente agregándole ing, ¿ok? Entonces, en este caso, read, que sería leer, de manera continua sería reading, ¿ok? Reading. Porque le agregamos únicamente el ing, ¿ok? Vamos a ver qué complemento le ponemos a reading. Reading. The park. The book. Okay. Uh-huh. Reading the book. Okay. Excellent. Or reading a book. También se puede. Okay. Vamos a ver. Study. ¿Cómo sería de manera continua? Únicamente le agregamos ing. Right? Studying. Uh-huh. Studying. Uh-huh. Studying. ¿Qué complemento le ponemos? Studying. Language. Ah, language, okay. Or a language, un idioma. Uh-huh. Studying a language, okay. Oh, English. Oh, English, ajá, uh-huh. Studying English. También podemos ponerle ahí, okay. Watch, igual manera, okay, watch. Para hacerlo de manera continua, solo le agrego ing. Watching, ajá, uh-huh. Watching what? ¿Con qué lo complementamos? TV. Okay, watching TV, excellent, okay. Watching TV. Uh-huh. Cook, que sería cocinar, ¿verdad? Cooking. Oops. Cooking. Uh-huh.
¿Qué puedo estar cocinando? Cooking. Cake. Para repostería no tenemos cook, sino que tenemos bake, que sería hornear. Ajá. Y en ese caso sería cocinar. Cooking. Por ahí escuché que me dijeron pancakes. Pizza. Ah, ok, pizza. Vamos a ponerle pizza. Pizza es con pan, entonces también sería baking pizza. Ajá. Egg. Huevos. Eggs. Ok, huevos. Excellent. Ok, cooking eggs. Pancakes no podría ser, teacher. El problema es que el pancake sí, pero el pancake porque va en una cacerola, ¿verdad? Pero si lo mete al horno, ahí tendría que ser bake, porque es horneado. Ajá. Entonces es ahí la diferencia con bake. Ajá. Con bake. Uh-huh. Así es. Pero bake lo voy a mover más abajo para que vea otra cosa de ahí con esa palabra. Okay. Luego tenemos eat. Okay. Igual eat es comer, right? Entonces algo que podríamos estar haciendo ahorita sería eating. Ajá. Eating. Chicken. Chicken. Oh, wow. Nice. Uh-huh. Eating chicken. Uh-huh. Then we have go. Igual acá solo le agregamos ing, right? Going. Uh-huh. Going. ¿A dónde? Going. In the world. Going to the work. To work. Okay. Uh-huh. Or going to work. Okay. Más simple. Going to work. Uh-huh. Sure. Teacher, y en el caso de going, ¿se podría decir going at the mall? ¿O cómo sería? At the mall. Going to the mall. O sería to the mall. Going to the mall. Ese to significa a. ¿Hacia dónde va? Ir a, al trabajo, ir al mall, go to church, going to church, going to school. Siempre ese to va a ir ahí. Ahora, tenemos otros verbos que en este caso por lo menos terminan con la letra E. ¿Qué pasa con los verbos que terminan con la letra E? Elimino la letra E y pongo ing, ¿ok? Por ejemplo, bake, que es hornear, lo pondría así, ¿ok? Baking. Baking, y aquí voy a poner a cake, ¿ok? Horneando un pastel. Ride, igual manera, como la última letra es una E, simplemente la elimino y pongo ing. Ok, writing. Writing. Vamos a ver, ¿cuál le ponemos? Les dije que teníamos tres. Writing a. Car. Car. Yeah. Recuerde que este es montar. Riding. Bicicleta. A horse. A horse. Okay, a horse. Okay, a horse. Un caballo. Riding a horse. Tenemos tres, ¿verdad? Que sería a bike or a bicycle y a motorcycle, ¿verdad? Riding a horse, riding a motorcycle. ¿Ok? Drive. Igual. Sería driving. Le vamos a quitar la E. Driving. Vamos a ponerle driving a car. ¿Ok? The simple one. Driving a car. Take. Tomar. Take. Taking. Yeah, we can say a coffee, okay, pero preferiría utilizar drink, que sería tomar, okay. Ese es take más que todo de agarrar, okay, de tomar algo, por ejemplo, del suelo, okay. Take a bus. Ah, take a bus, también se puede. Taking a bus. Tomar el autobús. Taking a bus. Excellent. Taking cell phone, se podría. Taking a cell phone. Taking a cell phone. Yeah. Perfect. Y finalmente, dance. Ok. Igual quitamos la E, ¿verdad? Dancing. Ok. Dancing. Vamos a ponerle dancing salsa. Ok. Dancing salsa. All right. Ahora tenemos tres que son un poco diferentes. Ok. Esos tres, hay mucho más verbos, pero esos son como los más comunes y en los que quiero que se enfoque ahorita. Ok. A los cuales se le duplica la última letra. ¿Por qué se le duplica la última letra? Porque tienen consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Siguen ese orden al finalizar la palabra. Tienen consonante, vocal, consonante. ¿Ok?
Si se fija, run, tenemos una consonante que sería la R, luego una vocal que sería la U, y luego tenemos una N que sería consonante. Igual con swim, tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Shop, tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Esto únicamente va a pasar cuando sea al final de la palabra, ¿ok? No al inicio de la palabra ni en medio de la palabra, sino que únicamente hasta el final de la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar con run? Run, tengo que ponerlo con doble N. Running. Ajá. Running, ¿ok? Es parte de la regla que tengo a la hora de escribir los ing, ¿ok? Running. Vamos a poner el running in the park, ¿ok? Swim, igual. Como termina con consonante, vocal, consonante, duplico la M, ¿ok? Swimming, vamos a ponerle swimming in the lake, ¿ok? En el agua, right? Swimming in the lake. Alright. Y de igual manera, shop. Okay. Como termina con consonante, vocal, consonante, duplico la última letra. Okay. Shopping. Shopping in the supermarket. In the mall. Okay, más fácil. In the mall. In the mall. Okay, excellent. Hay otras palabras, ok, hay otros verbos por ahí que también se duplican, pero esos son como los más comunes, ok. Así que ahorita nos enfocamos en estos y más adelante vamos a ir viendo otras partes, ok. Escuché, así que una pregunta. Dígame. En play, por ejemplo, play va consonante vocal, consonante, perdón. Sí, tienes razón, porque es consonante vocal consonante. En este caso, cuando termina con Y, no se puede duplicar. Ajá. Ah, ok. Ajá. Cuando termina con Y, teacher, no se puede. ¿Puedo hacer una consulta? Dígame. Con toda la infinidad de verbos que hay, o sea, todos se pueden conjugar con ING. Así es. Todos se pueden conjugar con ING. Gracias. Yes, con todos los verbos que tengamos, todos se pueden conjugar en ING. That's right. Ok. Ahora, el día de mañana vamos a ver cómo conjugarlo ya con las diferentes personas, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia a un verbo que tenemos de manera normal, a ING, que es lo que vamos a utilizar para hacer referencia a lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ok. Por ejemplo, si por casualidad usted está comiendo pupusas ahorita, ¿verdad? Mientras está viendo la clase, me podría hacer, teacher, I'm eating pupusas. Ok. I'm eating pupusas. Ok. Estoy comiendo pupusas, ¿ok? Mientras usted está hablando, I am eating pupusas, ¿ok? O si tiene un ojo en la clase y un ojo en la tele, teacher, I am watching TV, ¿ok? Ahí también se pudiera utilizar esa frase, ¿ok? Así que de esa manera vamos a utilizarlo. Así como cuando utilizamos wearing. ¿Se acuerdan cuando utilizamos wearing? Estoy usando, estoy vistiendo, ¿right? Es algo que estaba haciendo en el momento, algo que tenía puesto en el momento. So, así es como lo vamos a utilizar y eso es lo que les voy a explicar el día de mañana. Sin embargo, ya con esto, usted fácilmente puede empezar a realizar cualquiera de las tres actividades que nos hacen falta, ¿ok? Que sería la 5.10, la 5.13 y la 5.16, ¿ok? Mi recomendación sería que intente realizarlas y si hay alguna duda, pues mañana las despejamos viendo ya la estructura de la oración, ¿ok? Pero creo que está bastante sencilla. Acordemos nada más de cuando vimos wearing, y solo sustituimos el wearing por cualquiera de estas frases, ¿ok? Por cualquiera de estas acciones o cualquiera de estos elementos que estamos utilizando, cualquiera de estas actividades que estamos realizando, ¿all right? Así que nada más a modo recordatorio, mañana terminamos ya de ver por completo ya la plataforma. El día jueves vamos a hacer un poco de repaso para que practiquemos un poco más el speaking. Y el día jueves también les voy a explicar ahí más o menos algunas partes de la plataforma, ¿ok? Más que todo del examen final. Recuerde que se puede adelantar en el examen final. Muchos, creo que acá la mayoría, si no, quizás un poco más de la mitad ya terminó la plataforma. Ahí me han estado pidiendo información y creo que han estado trabajando bastante, así que los felicito. Igual, si no ha terminado, no se preocupe. Recuerde que tenemos hasta el jueves a la medianoche para finalizar la plataforma, ¿ok?
porque ya el día lunes 23 iniciamos nuevamente con el siguiente módulo. Sí, así es, al finalizar la plataforma, ahí hasta le aparece ya el certificado y todo, ¿verdad? Igual en la barra de progreso, cuando usted ve su barra de progreso, no se aflija si aparece una barrita en gris, ¿ok? Esos son nada más diferentes colores que les han dado a las barritas, ¿ok? Pero eso no significa que le hace falta algo, ¿ok? Nada más son colorcitos que le han puesto a la barrita. Y ahí, cuando la barra total aparezca del 80% para arriba, automáticamente le va a generar su certificado, ¿ok? Así que, dígame. Teacher, ¿el certificado hay que mandarlo? ¿Ustedes lo visualicen desde ahí? ¿O no, solo es para que no queden? Ah, sí, eso es para ustedes, porque Inglés Corporativo tiene acceso a todo eso. Ok. Teacher, lo último quisiera ver, no lo terminé de copiar, las últimas dos palabras. Ah, ok, permítame. Solo, ajá, le voy a tomar captura. Swimming and shopping, ajá. Sí, ok, ahorita. Gracias. Ok, no problem. All right, ok. Así que recuerde, cualquier duda, estamos a la orden. Casi siempre cuando me piden ayuda, trate de mandar la captura, ok, para yo tener una idea de qué es lo que he escrito. Y así yo con gusto le doy alguna recomendación. Tal vez falta alguna letra o le he puesto algo de más. Ya con eso le logro ayudar más fácilmente, ok. Así que no tenga pena de escribirme y ahí voy a estar pendiente por cualquier duda. Así que, thank you so much. Have a good night and see you tomorrow. Okay? Bye bye. Good night. Thank you. Bye. Good night, teacher. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night, everybody.